felicidades, te ha ido muy bien en el Special Tourenwagen Trophy a bordo del Mercedes AMG GT Cornelli Motorsport. Estamos muy contentos, hemos sido testigos de todas tus victorias, de todo el éxito que has cosechado en esa categoría de turismos. Quisiéramos que nos dieses un balance de cómo ves lo que queda del campeonato, de cómo ves esa categoría. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. De verdad vemos, yo creo que un final de temporada muy bueno. Se ve en un circuito pues, que es nuevo, pero un circuito en el cual se adapta muy bien a nuestro auto. He estado trabajando bueno en el simulador y preparando la mejor manera el fin de semana de carrera para poder entender rápidamente el circuito. Es un trazado en el cual podemos marcar la diferencia y ojalá poder buscar las dos victorias del fin de semana. ¿Cuáles juzgas tú que son las fortalezas y las debilidades de la AMG GT en la categoría en la que estás? Bueno, no, en general creo que son más las virtudes. Es un carro muy fácil de manejar, tenemos un carro con un feedback que es muy bueno y un carro que tiene una gran tracción, se adapta muy bien también a las curvas un poco más pequeñas en el sentido de curva rápida, de tener que aguantar la velocidad con el downforce. Digamos que en diferencia con otros carros y otras marcas nos falta un poquito de velocidad punta, pero bueno, circuito a circuito va cambiando y tratamos de aprovechar nuestras fortalezas en los circuitos más tipo rápidos o pequeños que los circuitos más rápidos como Spa o como Monza, con circuitos que tienen mucha recta y pues ahí nos cuesta un poquito más marcar la diferencia. Bueno, nos comentabas fuera de cámara hace un momento que te gustaría correr las 24 horas de Nürburgring porque eso es lo que sientes que, digamos, que te faltaría en tu proyecto deportivo. Cuéntanos más acerca de ese sueño. Bueno, sí, está Nürburgring, porque no Daytona y bueno, Spa. Este año estuvimos cerca de estar en Spa. Al final no se pudo concretar porque la verdad se tomó muy tarde la decisión, pero ojalá pues el próximo año podamos estar ahí. Yo creo que Nürburgring hay una buena posibilidad de estar el próximo año y por qué no, carreras importantes como las 24 horas de Dubai y veremos, van saliendo carreras importantes. Lo más importante para nosotros es poder consolidarnos con una marca y de ahí en adelante empezar a trabajar en conjunto con ellos para apostarle al futuro, poder ser oficialmente un piloto Factory Drive. Después de llevarte el título, ¿cómo te ves? ¿Cómo quisieras? ¿Quisieras seguir con Cornelli? ¿Quisieras evolucionar a otra categoría? ¿Qué quisieras hacer? Bueno, realmente el proyecto que tiene Mercedes sería ampliar un poco más el calendario para el otro año, dependiendo de lo que se decida con qué marca estar el otro año. Y bueno, creo que el equipo Cornelli va a hacer una fusión con uno de los equipos de Mercedes, entonces dependerá mucho de Mercedes en qué equipo estaré y qué campeonato tomaré parte, si es con esta marca o llegado el caso que sea con otra marca, pues dependerá de ellos ver qué proyectos tienen. Lo bueno de esta categoría o esta división de GT3 es que abre puertas para correr tanto en Europa como en Asia, en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Latinoamérica, entonces da muchas oportunidades y carreras de todo tipo, entonces es una oportunidad bastante especial e importante. ¿Sientes que tu futuro está más en los turismos o hacia los prototipos? Bueno, trato de aprovechar las oportunidades que tengo, a pesar de que pues, seguimos con la meta de seguir luchando por Fórmula 1. No es una meta fácil, pero bueno, seguimos adelante mirando los proyectos que hay y ojalá todo se pueda consolidar para poder seguir por el camino que es. Y bueno, gracias a Dios se ha hecho un gran trabajo. Se está trabajando en el presupuesto para poder estar en la Fórmula 2, que es un presupuesto bastante alto, pero si se llega a concretar algo, pues lógicamente seguir por esa rama o si no, pues poder consolidar algo por la rama de GTs. ¿Y en ese momento ese proyecto de Fórmula 2 lo estás explorando con Mercedes-Benz o tienes otros prospectos? No, lo estamos haciendo, digamos, de pronto sí con algunas referencias, pero bueno, lastimosamente en estas categorías lo que importa es que tengas el dinero, ¿no? Entonces, pues estamos primero tratando de conseguir el presupuesto y ya de ahí se verá que se puede organizar. Bueno, y hablando de presupuesto y de patrocinios, ¿cómo ha reaccionado la industria nacional pues con tu proyecto? ¿Ha habido algún avance? ¿Qué te han dicho?
no ha sido fácil, digamos que para nosotros yo creo que la prioridad ha sido más que todo el trabajo. En este momento tengo pues unos grandes patrocinadores privados y también estatales, pero poder consolidar tanto presupuesto que requiere estas categorías ha sido complicado, entonces más que todo inversionistas y todo, y estamos esperando a ver qué surge aquí a final de año. Listo, listo. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Nada. Más ingresa ya a www.bogotamotorcity.com y www.bogotamotorcity.com.